es un festival musical que comenzó en el año 1988 de mano del padre Wolfram Dressler y acompañado de los grupos de jóvenes de la parroquia San Juan Bosco que estaban en esa época, quienes son mis padres, mis padrinos y bueno, actuales amigos de la familia. En principio se trataba de presentar canciones navideñas, letras inéditas y melodías inéditas, y se les entregaba un pesebre como incentivo para, bueno, para incentivarlos a que participen y felicitarlos por estar en este evento. A lo largo de los años se fueron haciendo presentaciones, o sea, actuaciones navideñas, y se fue bailando música moderna. Hemos contado con la participación de cultura, de Cutralcó, con iglesias de otras religiones. Hemos estado con los mormones, evangélicos. Y bueno, en este momento, en esta edición, estamos de aniversario. Contamos con 25 años. Por lo cual hemos realizado un paseo navideño. El paseo navideño se trata de una exposición de manualidades y artesanías navideñas, pero también estamos contando con elementos comunes para que la gente encuentre su regalo de Navidad. Se va a realizar el viernes 20 y sábado 21 de diciembre de 17 a 22 horas en el Salón Janssen. El día viernes vamos a tener la apertura de la expo con algunas presentaciones musicales que no puedo adelantar mucho porque van a ser sorpresa, y después vamos a dar un taller de decoración de mesas navideñas. Va a haber un Papá Noel para que los niños se acerquen a dejarle sus cartitas, a sacarse fotos. Van a estar sus acompañantes, que van a ser duendes, repartiendo caramelos para los niños. Y también vamos a finalizar con una presentación musical. El día sábado comenzamos al mismo horario y va a haber una clase de panadería navideña. A las 18 horas vamos a tener una merienda navideña, que es una clase y degustación de té en hebras, una forma original de recibir la Navidad a pesar de estos calores. Y después va a estar nuevamente Papá Noel para aquellos que se lo hayan perdido el día anterior. Y va a haber un DJ que va a musicalizar en vivo para hacer una fusión entre música navideña, música moderna, principalmente música electrónica. Finalmente, el día domingo sería la cantata que todo el mundo conoce, que comienza a las 21 horas con una pequeña presentación del pesebre. El motivo de la cantata siempre fue el nacimiento del Niño Jesús. Por eso es que realizamos este pesebre. Los chicos del grupo de confirmación de este año son los que están preparando todas las actuaciones. Después de esta presentación van a estar todos los grupos de las parroquias San Juan Bosco y las parroquias de Cutralcó y Plaza Huincul, que van a presentar canciones navideñas, y vamos a presentar videos y fotos de ediciones anteriores. Hemos recopilado información. Justamente les estaba comentando a ellos que tenemos las canciones inéditas que se presentaron en las ediciones anteriores para mostrar, y vamos a estar haciéndoles un reconocimiento a todos. No solamente queremos que estén los que siempre nos acompañaron, sino que se acerque gente nueva. Si todo sale bien, esta no sería la primera edición, sería la primera edición del paseo navideño, y vamos a seguir haciéndolo. Después de la cantata, bueno, vamos a finalizar con un brindis con toda la comunidad. Y estamos cruzando los dedos esta vez para que el grupo Wenei Mapu, que fue el primer grupo que se presentó también en la cantata, esté con nosotros. Así que eso sería todo. En este caso estamos acompañándolo con lo que es la parte de sonido, todo lo que es el apoyo logístico, difusión. Estuvimos reunidos ya con Lidia, y en donde hacíamos mención casualmente de que los stands, de darle la oportunidad a toda esa gente que fabricara o hiciera pan dulce, cosas con referencia a la Navidad, y que las pudieran realizar y exponerla casualmente en los stands, en el paseo de que ella hablaba. También ella hablaba de Wenei Mapu en la primera cantata navideña en la cual participé también, y que se hizo en la parroquia de San Juan Bosco la primera. Casualmente el director de cultura, Enrique Baigorria, fue el que participó y la ganó. ¿Sí? Fíjense si no hay historia con respecto a las canciones inéditas, con respecto a lo que es la Navidad. En esa época había una canción inédita, participabas con dos, en la cual él fue el que ganó en esa primera. Y de ahí en más continuaron hasta lo que es hoy, los 25 años.
que realmente tiene un sentido participativo porque está toda la comunidad de la iglesia participando. Y fíjense en que en esa época Lidia y con todos sus compañeros, que eran los que estaban en la juventud, hoy nos representa casualmente a la hija de ella, conduciendo esta cantata navideña. Cultura lo único que hace es el apoyo logístico con sonido y con todo lo que necesitara la organización, que está a cargo casualmente del señor Enrique Baigorri. El poder participar de esta hermosa fiesta que une a la familia de Cutralcó, de Plaza Huicul, en la cantata navideña, es algo muy lindo. Invitarlos a participar de esta fiesta e invitar a los medios también que acompañen a esta hermosa propuesta que año a año se ha venido haciendo y que bueno, que en esta oportunidad ya cumple los 25 años y yo creo que va a ser un gran éxito y desde ya yo creo que los chicos de Huenay Mapu van a acompañar esta propuesta porque ellos han estado comprometidos también desde el principio con esta actividad. Así es que, bueno, desde ya invitar a todos y muchísimas gracias.